¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte e irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guistomate, chilito verde con aguacate. Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos la detuvo la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad. Y sí, gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida, va a estar presa. Ese es un mentiroso. Chavales, para meterle más suspenso a la historia. Vale. ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! Ay, Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver como sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Thor en la vida real. Bueno, si decís que es tan fuerte ese tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decía? Amor, pero el Nokia. No pedí su opinión. ¿Qué? ¿Y es la mujer con la que está? Vení a ver el charco. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar. No puede ser, ya llevo 3 días sin hacer del baño, mucha carne comí. Me voy a tomar este laxante. No, no puedo aún. ¿Aló, papá? ¿Aló, hijo? Llevo 3 días que no puedo hacer del 2 en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí. Bueno, que todo sea por destaparme. ¡Nada aún! Voy a ir al doctor. Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tómese este laxante. Este sí o sí lo va a desp... ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor, me duele más. Con razón le apestaba la boca, si es que tiene caca hasta en la garganta. Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño, ya vengo. Doctor, ya siento ganas de ir al baño. Rápido, vaya. ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades. ¡Te pasás, Junior! ¡Te pasás! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa que me está sacando los dedos? ¿Podría dejar por un momento de sacarme los dedos? ¡Ey, gallito, ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah, por malcriado ya sé qué le voy a hacer! Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado, lo condimentamos. Y después de media hora en el fuego, ya está listo para comer. Y después lo comemos. ¿Qué? ¿Pensaron que me lo había comido? Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. ¿Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos? Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando.
ladrón. ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, ¿no me puedes comprar una? Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver. ¡Desgraciado! Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos, a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos juego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del juego, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego, luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. Mi amor, te traje un regalo. Gracias, mi amor. ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. Gracias, papá. ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo. Pues sí, ¿cómo me decía? Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. ¡Ni la pulidora le hizo efecto! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Me rindo! ¡Es imposible levantar esa chancla! ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa, mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas, mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas. Tostitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. ¡Takis azules! ¡Qué rico! ¡Sabritas adobadas! Hasta el momento me gustan más los takis azules. ¡Totis con chile y limón! Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. ¡Ahora rancherito! Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Mamá, reprobé el examen. ¿Qué reprobaste? ¡Es un examen, Larín! Y si volvés a reprobar otro examen, te va a ir peor. No, no, mamá. Larín, vení. Vamos a repasar juntos. ¿Cuánto es 9 por 9? 200. Al día siguiente. ¡Al fin pasé el examen! ¡Qué alegría, hijo! ¡Dame un abrazo! Llega un loco a la cantina con 2 pollitos. Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos. Aquí está la cerveza. Gracias. Y aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos. Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, ¿sí? ¿Podría traerme otras 2 cervezas y más comida para mi sobrino? Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré, no paran de decirme, tío, tío, tío. ¡Ya no te soporto!
soporto, vete de la casa. Pero me voy a llevar todas mis cosas. Sí, pero nada más lo que te quepa en ese triciclo. Bueno. Amor, ¿estás segura de que me lleve todo lo que me cabe en el triciclo, verdad? Sí, nada más eso. Como ella dijo que me llevara todo lo que me cupiera, estas cositas me cupieron. A la próxima, si querés, te llevas la casa entera. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. Ya vine, maestra. Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. Sí, la traje, maestra. ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja. ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa. Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto. Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, probemos dulces mexicanos. Sí, démosle. Yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Ah, está rico! Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hace tus deberes. ¡Ay, no! ¡Este niño está adicto al teléfono! ¡Es un caso perdido! ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Aquí está tu comida, hijito! ¡Mamá, ¿y esto qué es? ¡Como vos solo en el teléfono pasás teléfono, comé! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. ¡No, mamá! ¡Déjeme ver la película! ¡Yo no soy ningún miedoso! Mucho, mucho más tarde... ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué vos fuiste? De las que me salvé. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechando te hice esta gorra. Siempre de marca Nike, porque si no es de marca no te pones nada. Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! Eso está fácil, voy yo primero. Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí.
Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. Hola, guapo. Hoy voy yo. ¡Lo logré! ¡No pateé ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. ¡Ya va a comenzar la función! ¡No, hombre! ¡Eso es muy fácil! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Buenísimo! No, hombre, eso con los ojos cerrados lo hago. Bueno, y si decís que es tan fácil, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Te voy a demostrar que sí puedo. Mira, y yo con un monociclo. ¿Cuántos tienes? 8. Yo 98. Pues casi igual. Mamá, se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras. Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué. Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de las bolsas de los pantalones. Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa. ¡Mira cuánto papel andas aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, bella! Así están todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa por esos pinches papeles. ¡Ey, Larín! ¿Me das raya? ¡Sí, subiste! ¿Pero y estas cosas? ¡Ay, mueve esas cositas por ahí! Oh, ¡ay, qué incómodo este asiento! ¡Ah! Es que se me olvidó decirte que le pusiera la colchoneta. ¡Ey, pero no andas a ir aquí! ¡Ah, es que hay que poner el ventilador! ¿Y cómo voy a encender esto aquí? ¡Y no tenés agua por ahí! ¡Pon el vaso! ¿Y no puedes poner un poquito de música? ¡Calla eso! Ya que veo que andas muchas cosas, ¿no andas algo de comer? ¡Hay que cocinar algo, mi hermano! ¿Querés el huevo con sal o sin sal? ¡Este aquí anda de todo! ¡Uy, papitas picantes! ¡Esta es una misión imposible para Larín! ¡Uy, allá están! ¡Nada es imposible para Larín! ¡Ah! Con que agarrando las cosas que no son suyas. Y aparte jugando a ser soldadito. Espérate, ya vamos a jugar, solo me quito el vestido. ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? ¡Dale, juguemos! ¡Juguemos! Mi mamá está loca. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Jaylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. Fideo rojo. Agua roja. Doritos. Banana roja. ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Jaylon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! Te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. ¡Ponele aluminio a las papas para hornearlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! Hoy le voy a hacer una broma a Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? ¡No, hombre! ¡Y nos puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado. ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. ¡Otras
las mamás. ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te diste? ¡Estresa mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol 90! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto arde, te pasa por ¿qué andar más, jugando y no hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Y hágale no, huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! Dos locos en una moto. ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío. Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente. ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora. Iban dos personas en la moto. El que iba manejando la moto falleció. Y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás. Larín, anda a llevar las vacas a comer al potrero. Está bien. Se me fueron todas las vacas y no las encuentro. Voy a seguir buscando porque si no mi mamá ni les cuento. ¡Revivime! ¡Larín, he venido por ti! ¿Y este tipo quién es? ¡No, no! ¡Te encadené! Pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada para ver si alguien quiere rescatarte, aunque lo dudo. ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo. ¡Sí, mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo. ¡Y para eso era! Mejor no me hubiera llamado. ¡Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear! ¡El piso! ¡Mamá! Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar. ¡Nadie que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Lo acabo de...! ¡Ah, préstame la papalada, vieja loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¿Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes? ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita! Cuando vas al baño en casa de tu abuela... ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis. ¡Ay, Javi, espera que yo termine, hijo! ¡Que no me aguanto, abuela! ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale. ¡Hombre, ya, con el niño! Javi, ¿se puede saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no abre. Mamá, ábrele el baño al crío. ¡Ya casi acabo! Por favor, abuela, abre ya. ¡Ay, que sí, que ya salgo! ¡Madre mía, no tengo papel! Abuela, por favor, date prisa. Madre mía, la que he preparado, qué mal huele. ¿Cómo que mal huele? Que luego tengo que entrar yo, abuela. Pues nada, nada, Javi, nada, hijo. Enseguida salgo. Venga, abuela, por favor. Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo. Venga, abuela. Enseguida voy, Javi. Ay, madre, las gafas. Colocadas que me costaron. Saga, ya puedes pasar, Javi, cariño. Por fin, abuela. ¡Profesora! ¡Hoy es el cumple de Samuel! Sí, sí. Pero bueno, Samu, ¡cumpleaños! ¡No, no, no! No, pues, no, no ¡venga no. todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Samuel! ¡Cumpleaños feliz! ¡Aguantamos! ¡El día de corazón! Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Si no, vamos! ¡Vamos! Venga, Samu, reparte los bombones, cariño. Toma, Juan, uno para ti. Gracias, Samu. Otro para ti. Gracias. Toma, Carlitos, un bombón. ¿Solo uno? Pero bueno, Samu, tronco. Bueno, es que me ha dicho mi madre que solo uno por persona. Sí, hombre, si la profe lleva ya siete. Bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe. Cuando tu profesora llama a tu madre... Sí, sí, no, no, lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. No, por favor, a mi madre no. Sí, no, 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 sí, voy a llamar, o sea, voy a llamar. No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo. Estás todo el día igual, Javier. Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames. No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad.
¿Sí? Hola, muy buenas. ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? ¡Domínguez! Domínguez, lo siento. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, no se preocupe, mira, nada, le llamo del colegio de su hijo. Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención, se pasa notitas con sus compañeros. ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía a la profesora Carmen, que por cierto soy yo, le huele el aliento. Cosa que es mentira, porque a mí el aliento no me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, no se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias. Cuando le suena el teléfono a la profesora... A ver, Claudia, el ejercicio 4... Perdonad, ¿eh? ¡Eh, qué temazo! Está el puto móvil aquí ahora. A ver, por favor, paramos ya. Ven. Sí. Sí, soy yo. Sí. Ah, un segundo, es que estoy dando clase. Un segundo. A ver, me llaman del colegio de mi hija. Tengo que salir a hablar, ¿vale? Por favor, Carlota, apunta a quien habla en la pizarra. Venga. Voy, profe. Un poquito de por favor, ¿eh? Sí, dime. Cuando la cajera del supermercado se deja el micrófono encendido... Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor, vete a tu puesto de trabajo, Cari, te toca trabajar, venga. Bueno, voy a llamar al Chechu, a ver qué se cuenta. ¿Qué pasa, Chechu? ¿Cómo estamos, Cari? ¿Qué pasa, princesa? ¿Bien o qué? Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica en el McDonald's o algo así. Vale, mi niña, cenita romántica. Perfecto, Gordy, hasta esta noche. ¿Cómo le quiero? Uf, cómo me duele la tripa. Las judías de esta tarde, Cari, ¿cómo pegan? Maite, el megafonillo que lo tienes activado. ¡Ay, qué me dices! ¡Hombre, te ha escuchado todo el supermercado, vaya! ¡Es verdad! ¡Ay, qué vergüenza! Niños de antes, en el Día del Padre. ¡Hola, papi! ¡Feliz Día del Padre! ¡Hombre, cariño, muchas gracias! Mira, te he hecho un dibujo y un collar de macarrones. ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver. Toma, toma. Por favor, qué bonito todo, ¿no? ¡Sí! Madre mía, mi niño. Bueno, voy a probarme el collar, a ver qué tal. ¡Ay! Niños de ahora, en el Día del Padre. ¡Eh, papá, que es el Día del Padre! ¡The Father's Day! Sí, sí. ¡Muchas felicidades! ¡Que estás ya mayor, papá! ¡Hombre, tampoco te pases! Bueno, vas a flipar con el regalo. Mira, mira. ¿Qué me dices? A ver, trae. ¡Pimba! ¡Toma! ¡Ábrelo! Bueno, ¿esto qué es, macho? A ver. ¿Esto qué es? ¡La cachimbita de última generación, papá! ¡Como la mía! ¡Ah! ¡Qué bueno! A ver. Pero tampoco te rías de mí, hombre, que yo no sé. Poco a poco, papá, si esto es cogerle el tranquillo. ¡Ah! Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago. ¡Ah! Sí, vete. Vale, gracias. Hola, ¿se puede? Hola, pasa. Vale. ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio. Antonio. Antonia, ¿qué curso vas? Segundo C. Segundo C. Muy bien, qué mayor. Bueno, Antonio, cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates y me ha empezado a doler la tripa un montón. Vale, muy bien. Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio, pues siéntate en la camilla, voy a revisarte, ¿vale? Vale. Ay, a ver, Antonio. ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas. Vale, pues ya puedes sentarte. Bueno, Arturo. Antonio. ¿Qué? No, que me llamo Antonio. Bueno, pues tienes... Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente. Así que mira, Antonio, vas a coger este papel y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale, pero no me dais ningún medicamento. Si quieres te doy una manzanilla, ¿vale? Lo que encuentre es suyo y perdone lo poquito. Y lo mal acomodado. Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase... ¡Ay! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el trabajo de mañana o qué? Por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Oh. Santi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? ¿Eres tonto o qué? ¡Es verdad! Que no, Carla, que es de broma. Si la cartulina la compré ayer ya. No te preocupes, que mañana la llevo.
Hola, mamá. ¿Qué pasa? No, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana de clase. Santiago, son las 11 de la noche. Espero que sea una broma. ¡Prepárate! Cuando vas de excursión con el colegio... Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol. ¡Ay, va! ¡Ay, qué césped más chulo! Menos mal que me traigo la toalla para tumbarme un poquito. Paula, queda terminantemente prohibido pisar el césped. Ya lo he pisado. Santiago, ¿te quieres quedar sin excursión de campo de fútbol? No, no, no. Pues estate quietecito. Bueno, como podéis observar... ¡Uy! ¡La hora de la merienda, clase! Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks. ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Y Santi, pasa, hermano! ¡Toma, rulas! ¡Santiago, segundo aviso! ¡Perdón! ¡Joder, tronco, qué aburrimiento! Yo me voy a echar unos tiritos, los chavales. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, hermano! ¡Ahí va! ¡El rulas! ¡El rulas! Manolo, le tengo un macarra, pero como toca la bola. Tú, gorrilla, ven para acá. ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro, como el bicho. ¡Sí! Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí. ¡Ostras! ¡El rula futbolista, hermano! ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el closet. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira. Nada en el closet. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío. Y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que noquee una gente. Y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez, en el maravilloso mundo... Fin. ¡Ay, no, qué calor! ¡Agua, agua, agua! No, pero esto es el colmo. ¡Mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina? ¿Tú quieres saber por qué? Sígueme y lo descubrirás. Mira este closet, nuestro closet, ¿de qué está lleno? De mi ropa. ¡Wow! Siento poder. Bienvenida a nuestro segundo closet. ¿Qué podemos ver aquí? Mi oficina. ¡Qué observadora eres! ¿Cómo tú la ves? Mi ropa interior, baby. Entonces, mujer, ¿dónde pongo mi ropa? Hablo con Bulma para que me la comprime la corporación cápsula, ¿eh? Oh, ya están ready. Está bien, mira, yo te voy a hacer un espacio en el closet, ya. ¡Qué chovero, Dios mío! Huelen como a chuleta. Mami, échale un ojo al del internet y yo. Si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo. No te pases, Teve.
Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando, papotico, papotico. Uh-huh. Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver qué es lo que hace el OneMeet es. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar $200 para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo, tú sabes, mami. El dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? Que cuando tú me vas a llamar para el médico, ya me está comenzando a doler. ¿Qué pedazo que me diste? Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, oye, tú estás abusando de mí. ¡Satanazo! Ay, 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 nos vamos a desacatar durísimo hoy. ¡Ey, ey, ey! En mi carro no se come, líder. Oh, está bien. Tú vas a ver. Ven acá, manito, ¿qué es lo que tú te has creído? Tú lavas ese carro que es lo que tú te bañas. ¿Usted cree que lo estoy limpiando demasiado? Tú estás tan frustrado que hasta el closet lo tienes en ese carro, abusador. Es para ahorrarme tiempo, mi líder. Para que sea tu casa, nada más para que sea tu casa, nada más te falta meterle una cama. Ayúdeme y deje de estar quejándose. ¡Wow! Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya. Así está bien, mi amor. Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer. No, 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 no. ¡Embarázala! Le estoy dando el aceite al bebé, tranquilo. ¡Wow! ¡Transformers! ¡Ay! ¡Tu primer gasecito! Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así, que es loco con ese carro. Tú vas a quedar loco con ese carro, te lo estoy diciendo. Te voy a tener que llevar yo un mecánico a ti. ¡Ay, madre! Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Líder! ¿A qué tú no sabes lo que yo aprendí? ¿Qué aprendió, líder, ahora? ¿Ponerse brasier? No, líder, eso no. Aprendí a hipnotizar gente, líder, con una cuchara. Líder, usted siempre viene a saltarme con cosas. Anoche hipnoticé a la mujer mía y pude salir. Líder, pero va a seguir. Ah, ¿tú no me crees? Te voy a poner así, así, cuando te escuche cualquier palabra que tú me digas. Está bien, le voy a seguir el juego. La palabra plato. Tato, vamos a darle. ¿Sientes sueño? Cuando escuches el sonido del águila loca, levantarás los dedos insultando a quien te diga la palabra plato. A la cuenta de 3, 2, 1. Líder, ¿pero y cuándo me va a hipnotizar? Ya, líder. Papotico, ¿qué tú estás esperando para lavar esos platos? ¡Ay, me duele! ¡Wow! ¿Está bien, líder? Yo se lo dije que yo sabía hipnotizar. ¡Ay, Dios mío, muchachos! Se me quedó el pan. Déjame a buscar el pan. Disculpa, ¿dónde que? ¿En qué fila que está el pan? En la 2, señora. Ah, en la 2, gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, 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 no es lo que tú crees, que se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... Hola, ¿en esto estamos 64? ¡Hombre! ¿Y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa. Vaya curvas. Perdóname, señor. Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiki-miki, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías. Oye. Nada. Oye, en tu perfil ponía que hacías ejercicio. Hombre, ¿y ejercicio hago? ¿Cambio de canal? ¿Subo botellín? ¿Cambio de canal? ¿Subo botellín? ¿Y así todo el día? ¡Pues a mirar! ¡Ah, euro! ¡Ah, que tengo! ¡Ah, que tengo!
No. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, pero, ¿dónde vas? Vamos a hablar. No, yo me voy, ¿eh? Espera, hombre. ¿Pero dónde vas? Tampoco eres tan guapa, hombre. No eres mi tipo. ¡Tu can! ¡Vaya, Dani! Oye, pues la pego, ¿vale, tío? Venga, tío. Chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. ¡Ostras! ¡Que él también está corriendo! ¡Madre mía! Menos mal que ya le he despistado. Pues sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¿Mamá? Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje. ¿Pero qué mierda es esta, hijo? ¿Qué mierda es esto? ¿Es eso, un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado. Dios, tápate esa mierda, que no te vea nadie. Pero que es muy pequeño. ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes. Tápate esa mierda. ¡Hola! Pero mamá... ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar el...! Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Que no es para tanto! ¡Ay, Dios! ¡Te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo. ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Dios, ¿qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Vergonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. ¡Ostras! ¡Cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho, que me lo manchas de babas. ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea, solo sí que corre un montón. ¡Brum, brum! ¡Qué pao! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¿Ah? A ver. ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires 1.000.000 euros en la cuenta como yo. Oye, venga, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande, mira. Sí, sí. Me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres. ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay, qué ha sido eso! ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigrís. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuánto hacía que no nos veíamos? ¡Pabila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? Pues toma, la primera. Anda, que te doy. Anda. ¿Y esta? Porque está grande. Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta, lo que pasa, macho, es que aquí le pega poco el sol y se ha quedado como a media hacer. Mira esta. Es que te ni ha salido. ¡Ostras! ¿Y no, esta? ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡Corre! ¡Corre, hostia! ¿Qué onda, vamos a robar plátanos? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? Ya no te extrañaba. No, sí, yo también ya te extrañaba, carnal. ¿Dónde andabas? No, me andaba en Las Vegas, carnal. Ah, andaba con ganas. Vegas, ¿sí? Entonces eso de robar plátanos, ¿idea, verdad? No, hombre, sí, carnal, machín, carnal. Ah, no, con hombre. Ganas. Ah, oh, sí. ¿Tienes plátanos? Ah, sí, ahí están. Ah, Simón. No, hombre, carnal, yo andaba en Las Vegas, carnal. Y que de repente... No, hombre, andaba ya robando plátanos, carnal. Me colgaba en las palmeras y yo mismo los arrancaba, carnal. ¿Qué? Así sin camisa y todo. Oh, pues con ganas. Andaba chido, un chorral de morritas. Oh, pues con ganas. Bueno. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Los plátanos! ¡Rayos! El famoso robo plátanos anda suelto. ¡No! ¡A qué me parezco! ¿Qué? ¡Oprosto! No sé, ¡abro! ¡A una lagartija mutante!
Bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¡Hulk! ¿Qué? ¡Ya me enojé! ¿Qué? ¡El dedo gordo! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué onda, bro? Aquí andamos. ¿A poco? ¿Estás trabajando? Sí, ajá. Ya tienes mucho. 24/7, carnalito. Ya tienes mucho. ¿Sabes qué rollo, carnalito? Simón. ¿A poco así ya trabaja aquí? No, hombre, quién sabe, ni lo conozco, güey. ¿Está loco ese vato? Carnalito, no seas gacho, carnalito. Dame jale, carnal. Mira ahí, carnal. Tengo 3 esposas y 17 hijos que mantener, carnal. No, dame jale. Pues, ¿sí? Sí, Simón, carnal. Simón, no, ya dijo, carnalito. No, ya dijo, ya se hizo el guiso, carnalito. Claro que no te puedes consumir la mercancía, güey, qué rollo. ¿Por qué no, carnalito, si ya trabajo aquí? Pero no manches, carnal, si vas a trabajar, no consumir. ¿Entonces unas papitas? No, güey, ¿sabes qué? Mejor rúmale. No, rúmale. No, güey, órale. No mames, güey. No mames. Bro, voy a ser papá. ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro. Pues así que. Bro, pero tú ni siquiera tienes novia. Pues ya sé, bro, pero mira. Puso un huevo. ¿Qué? Bro, pero ¿sí sabes cómo vienen los bebés? Pues sí, bro, como todos. Del cascarón, carnal. ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, murió vato loco! Te voy a llamar Nacho. ¿Qué? Ya te extrañaba un vergo. Ya te extrañaba mucho. ¡Bájate el pantalón! ¡Bájate el pantalón! Ya te extrañaba mucho. ¿Qué, bro? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal. Y lo que contiene adentro es algo muy valioso. ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? ¿Qué? Sí, bro, sí. Suéltate con un 50. ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón. Sí, bro, está bien, ten. Sí. Voy a tocar, era. A ver, ¿qué? ¿Un pollo? ¡Dame los 50! ¡Murió vato loco! ¿Qué? Bro, porque ya no he subido más videos como antes. Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro. ¿Qué? ¿Qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro. Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro. Y aparte, pues esa chica no era para ti. Pues sí, bro, pero el problema es que yo sí la amaba. Qué mal, bro, lo siento. ¿Qué? Bro, pero ¿tú no tienes novia? ¡Oh, sí, cierto, carnal! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Qué? ¡Murió vato loco! ¡De Free Fire! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, que mi piel es muy seca, carnal, me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel. ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro. ¿Esa crema es para los duritos o para las tostadas o para las papitas? ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro, esta crema para el cuerpo. Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal. ¿Qué? Ah, ya ni pedo. ¿Qué? Murió vato loco. Sobre, bro. Te reto que te comas este limón con tu y cáscara. ¡Nambe, no, bro! ¡Nambe, no! ¿Qué? ¡No! ¡Ándale, bro! Y te doy un 5, bro, ten. ¡Ah, sobre, Simón! ¡Nambe en corto, bro, mira! ¿Qué? ¡Oh, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡Oh! ¡No, bro, ten! ¡Ahí va tu 5, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! Dos. ¿Qué? ¡No, bro! ¡Ya está un 10! ¿Qué?
bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! No, hombre, carnal, lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal. No, hombre, carnal, y este es mi clima, carnal. ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro, porque los alimentos te van a echar a perder. No, no, carnal. Esto avienta el aire bien helado, carnal. Mira, carnal. Hombre, ya hasta me dio frío, carnal. ¿Qué? No, con esto ya no ocupas ni mini split, ni aire acondicionado, ni abanico, ni nada, carnal. No, hombre. Oh, carnal, la NASA me anda buscando, carnal, porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal. Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente. Hombre, no manches. ¿Qué? Oh. ¡Murri vato loco! ¡Bro! Te reto que te comas una cucharada de mostaza. ¡Hombre, no, carnal! ¡Nada, tú estás loco! ¡Nada, ¿qué? No, carnal! ¡No, por nada el mundo hago eso, carnal! ¡En serio! ¡Ni por un millón! Dame, ¿qué? ¡Ni por nada! ¡No! ¡Tengo un 5! ¡Ah, sobre, sobre! Sí, ¡Simón, ten, Simón! ¡Simón, Simón! ¡Dame, Simón! ¡Corto, carnal! ¡Dame, corto! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Dame, mira! ¡Oh! ¡No, no, hombre, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! No. ¡Ten, bro! ¡Ahí están los 5! Nada más los apachurré un 3, bro, pero pues... son un 5. ¡Mira, carnal! ¡Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Súbete, mamita! ¡Súbase, chiquita! ¡Mira, carnal! ¡Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Pura calidad que me ando manejando, compi! ¡No, no, cabrón! ¡Bro! ¡Me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro! ¿Qué? En serio, bro! ¡Yo tengo un superpoder, carnal! ¡Puedo respirar bajo el agua, carnal! ¡Bro, pero eso es imposible! ¡No, bro! ¡En serio! ¡Yo sí puedo, carnal! ¡Yo sí puedo, en serio! ¡En serio, yo sí puedo! A ¡yo ver, sí puedo! Bro, a ver. Mira, mira, checa. A ver, ¿quién me puede decir una cosa fea? A ver... ¡Ah! ¡Yo, profe! Muy bien. ¿Otro? Che, mate, me voy a hacer un par de compras. Hola, ¿cómo le va? Estaba buscando un suéter así azul. ¿Tenés alguno? Y bueno, mirá, acá tenés un suéter muy lindo. Muy, muy peludito, tomá. Ah, mirá qué lindo. Sí, está lindo. Qué lindo, re suavecito. ¿Cuánto está? Ese modelito está a 30 mil pesos, pero bueno, tenés un 30% de descuento con efectivo. ¿Cuánto? 30 mil pesos, reina. Bueno, doy una vueltita y ya vuelvo. ¿Dale? Dale. Mami cuando era chiquita, tenía tu edad. ¡Ay, ma! ¡Saliste hermosa! ¡Sí! Y justo ese día fuimos con tu papá, hace tantos años ya. Fuimos al Parque de la Costa, ¿era, no? Sí, mi amor. Sí. No, tremendo. ¿Y qué pasó? Y bueno, hijo, va pasando el tiempo, la gente se va poniendo vieja, le van saliendo arrugas y es lo común. No, ¿viste? Papá, yo decía, ¿qué pasó en la montaña rusa? ¿Estuvo buena? Viejas, tenés las bolas, pelotudo. Dame la foto. ¡Ay, están poseídos! ¡Ay, ay, ay!
No, boluda, no estoy poseído. Vos sos un rata que no me da ni una cama para dormir. Ay, Franco, pero te dije que no entramos en mi cama. Si no, yo te la prestaría. Mira, vení. Ve, Franco, no es de mala. No entramos acá. Es chiquitita. Ay, abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no me acuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! Ah. Hola, ambulancia. A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. Siempre que me pongo estas medias, mi hermana dice que le da vergüenza salir conmigo. Miren esto. Bueno, Viole, ¿vamos? No, con vos así yo no voy a salir. Pero, ¿por qué? ¿Qué te molestan las medias, boludo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? La tablet. ¿Vos me pediste prestada la tablet? ¿Podés prestar la tablet? ¿La tablet? A ver, decilo todo de vuelta. ¿Me podés prestar la tablet? Mati, ¿me podés prestar la tablet? ¿Me podés prestar la tablet? No. Sostenela bien, alumbrame acá, abajo. ¡Ah, tenete la voz, pelotudo! Si no, que vas a romper una lámpara, boludo. Viste, me la compré ayer. Papá, esa es mía. ¿Cómo? Sacate eso, por favor, no sea ridículo. Otra vez. No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años. Cállate, pelotudo. Uno, dos, ay, no puedo más. Tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, vamos a comer una Big Mac. Bueno, dale, tira que te atajo. Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara. Parque de Disney. Ay, no, me agarro un calambre, Violeta, me agarro un calambre. Violeta, ayúdame, por favor. Ay, qué emoción, me encantó, vamos a otra. Ay, boludo, no quiero subirme, por favor. Ay, tengo hambre, ay, tengo sed. Ayúdame. Ay, me empapo los... No. No, boludo, no, no. ¿Pero qué comió, mondongo este? Hola, room service. Servicio a la habitación. Faire de matambre. Creo que se decía así en francés. Ay, pero esta camperita me gustó. Esto me lo voy a chorear. Esta me la voy a robar. Traca. Amiga, ¿qué querés? Hay pochoclos, hay chocolate. Total, lo paga el boludo este. Boludo, no funciona esto. ¿Cómo es? ¿Vos viste la persona que estaba en la pileta? No, sí. Era tan bomba. Yo no puedo creer cómo una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿está bien? Hola, ¿en esto estamos 64? ¡Hombre! ¡Y tú debes ser Vanessa! Madre mía de mi vida, Vanessa. Vaya curvas. Perdóname, señor. Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiki-miki, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías. Oye. Nada. Oye, en tu perfil ponía que hacías ejercicio. Hombre, y ejercicio hago. Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues a mirar. ¡Euro! ¡A qué tengo! ¡A qué tengo! No. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, pero ¿dónde vas? Vamos a hablar. No, yo me voy, ¿eh? Espera, hombre. ¿Pero dónde vas? No. Tampoco eres tan guapa, hombre. No eres mi tipo. ¡Tu can! ¡Vaya, Dani! Oye, por la prueba, ¿vale, tío? Venga, tío. Chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. Ostras, que él también está corriendo. ¡Ah, madre!
Madre mía, menos mal que ya le he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, ya ves. ¡Ah!